Eguer guztioi, gaur hemen errontegin osasun zentro berri bat irekitzen dugu. Zentro moderno eta bikaina, bere inguruko beste osasun azpiegiturarekin bat egiten duena barakaldoko iritarrei zerbitzu oso bat eskaintzeko. Inaugurazio honekin gure osasun zerbitzuaren hobekuntzan dugun kompromisoa berresten dugu. Gure ongizate estatuaren modernizazioan jartzen dugun gogo bizia erakusten dugu. Askotan esan dugu krisia ezin da zerbitzu publikoak ahultzeko aitzakia izan. Krisia ezin da jendea alde batera usteko aitzakia izan. Berdintasuna guztion ongizatea zerbitzu publiko indartsu batzuekin lortzen dugu ez murrizketa edota kordainketekin. Inauguramos hoy este centro de salud de Rontegui, un centro que es moderno, que es accesible, con una amplia cartera de servicios, sobre todo con buenos profesionales, y que viene a completar la, la, la extensa red de recursos sanitarios que tenemos en Baracaldo. Porque este centro de salud de Rontegui debe de ser entendido como una parte más de un área de salud mucho mayor, en la que viven casi 40.000 personas y que, en escasos metros... A la redonda, dispone de otros dos centros, el de Urban y de Zaballa, y de un consultorio, el de Zaballa también. Y además, dentro de los límites de Baracaldo, nos encontramos también con otras tres referencias sanitarias, un centro de salud mental, un centro de especialidades y dos hospitales, uno de ellos, el de Cruces, el más importante de Euskadi. Por lo tanto, es una extensa red de infraestructuras sanitarias bien organizadas que se coordinan y distribuyen para tener todas las especialidades en un área cercana y hacer así el sistema sostenible, porque es verdad, seguramente a todos nos gustaría tener una cosa de cada en cada sitio, todas las especialidades en todos los centros de salud, y vamos a luchar porque en el futuro sea así. Pero en las circunstancias actuales, en los tiempos actuales, lo que cabe. es reordenar el sistema para hacerlo sostenible. Lo contrario sería impagable. No lo podríamos pagar. Y si no, miremos a nuestro alrededor. En lugar de abrir, se están cerrando. En lugar de prestar más servicios y dar más prestaciones, se están quitando. Sabemos cuál es el horizonte, pero estamos haciendo hoy lo que corresponde hacer hoy para seguir invirtiendo y seguir ampliando nuestro sistema de salud y nuestro estado de bienestar. Porque lo que estamos haciendo son prestaciones y servicios que se complementan, que se ayudan. Para dar a la ciudadanía el mejor servicio posible y es el caso sí de la atención pediátrica que se ha concentrado en el centro de salud de Zavalla muy cerca de aquí a 600 metros y que nos va a permitir además en breve atender a los menores también por las tardes. Es decir, vamos a ampliar ese servicio por la tarde y mientras que aquí en este derrotero lo que vamos es a concentrar diferentes servicios de atención a la mujer todos ginecología, tocología, matrona, planificación familiar, lo que, como digo, abre un enorme abanico de posibilidades de coordinación, de colaboración, de interrelación entre los diferentes profesionales de estos servicios. En definitiva, con esta inauguración avanzamos en el plan de organización y de reorganización de servicios sanitarios en Baracaldo y empezamos a completar el mapa de recursos del. Del municipio, a falta de, de retuerto, como decía el, el alcalde. Y lo que quiero hoy es recalcar el valor, una vez más, de esta inauguración. En las últimas semanas he tenido la oportunidad de asistir a la puesta en marcha de importantes recursos sanitarios en Euskadi. Los nuevos quirófanos del Hospital de Cruces, el Hospital del Alto Deva, el Centro de Salud de Onda Rivía, ahora este de y en Baracaldo, nuevas infraestructuras, nuevos medios que a pesar de la crisis, a pesar de la caída de la recaudación, demuestran el compromiso de este Gobierno por contar con una más y mejor sanidad. Y como se ve, no son palabras vacías, no son brindis al sol. Estamos mejorando con hechos, con realidades, la calidad de vida de nuestros ciudadanos al ofrecerle mejores servicios públicos en sanidad. Y lo hacemos porque la igualdad, también ante la enfermedad, que garantiza una sanidad universal, es un pilar fundamental de nuestro estado del bienestar y no estamos dispuestos a renunciar a ello. Y lo hacemos porque estamos demostrando que hay otra forma de hacer frente a la crisis sin que esta suponga desmantelar los servicios públicos que tanto nos ha costado levantar, que se puede mejorar la productividad, eliminar ineficiencias, renegociar concursos y contratos. En definitiva, podemos revisar lo secundario para no tocar lo esencial podemos hacer ahorros y ajustes en lo secundario sin tocar lo fundamental. Y esto viene muy al hilo de los recortes que en estos momentos además estará aprobando el Consejo de Ministros y que a expensas de conocer la concreción de los mismos y ciñéndome a lo que anunció eh, el pasado miércoles el presidente Rajoy, quiero decirles que estoy radical y firmemente en contra de estos recortes. No estoy de acuerdo por dos razones fundamentales. La primera y esencial porque son injustas y cargan los esfuerzos y los sacrificios una vez más en los de siempre, en los más débiles. No hay un reparto equitativo de las cargas. Una vez más, funcionarios, que por cierto son también los profesionales que van a atender este centro de salud, también son funcionarios parados, consumidores, comerciantes. Y la segunda porque ni una sola de las medidas anunciadas está dirigida a sacarnos de la crisis, a buscar el crecimiento económico, la generación de empleo, que es lo que necesita nuestra economía y nuestra sociedad. La receta única vuelve a ser la del recorte sobre el recorte de derechos y de servicios públicos, dejando de lado cualquier medida de estímulo para reactivar la economía y sacarla del pozo de la recesión. El Consejo Europeo de hace una semana, que se nos vendió como la cumbre. Del crecimiento resulta que se traduce en nuestro país en el mayor tajo que hemos conocido en las expectativas de la ciudadanía. El rescate de las entidades financieras que algunos arruinaron lo van a pagar los ciudadanos y ciudadanas a un alto precio. Y desde luego esto no es soportable. Quiero decir a la gente que en contra de lo que se nos está vendiendo, la crisis que padecemos no es del sector público sino del sector financiero y de la economía. No es esencialmente una crisis de deuda, sino de crecimiento y de empleo. Y los culpables de la misma no son los trabajadores, ni los funcionarios, ni los servicios públicos. Los responsables son conocidos y algunos tienen nombre y apellido. Por eso resulta del todo injusto que, una vez más, se pretenda endosar a los mismos el coste de los sacrificios, dejando que se vayan de rositas los que causaron el desastre. Y los que más tienen. Rajoy creo que se ha equivocado en el diagnóstico y en la solución, y por eso en Euskadi seguiremos apostando por políticas de austeridad y, sí, por supuesto, como no, de control del déficit, pero también por políticas de crecimiento, también por inversiones como esta que garanticen la igualdad de la ciudadanía. Y para eso también quiero repetir algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo: hay que poner en marcha iniciativas que nos aporten recursos adicionales para apoyar a nuestra economía y para crear empleo, para sostener nuestro sistema de bienestar y nuestras políticas sociales. Y quien impida esta necesaria parte de la política pública, la de los ingresos, combatiendo mejor el fraude para que paguen todos, revisando la ilusión para que todos paguen lo que les corresponde y aumentando los impuestos a las grandes fortunas para que paguen más los que más tienen. Quien, se, eh, quien impide esto está privando a la economía vasca de oxígeno y está, una vez más, penalizando a la ciudadanía, ciudadanía vasca porque quieren dejar como única vía alternativa la vía de los recortes que, vuelvo a decir, no son ni mucho menos la solución, sino que, por el contrario, están agravando nuestros problemas. Por eso, tengo que decir que no apoyaremos esas medidas de recorte porque no solo no son la solución de la crisis sino que hacen aún mayor el problema de los más débiles. Como estoy aprovechando esta tribuna ya para, para otras cosas y para hacer unas valoraciones, permítame también que hoy haga un recordatorio a Miguel Ángel Blanco. Hoy se celebra en Nermua el homenaje institucional y hoy recordamos a Miguel Ángel Blanco, pero el recuerdo de su asesinato debe ser también la denuncia de sus asesinos, debe ser también la condena de la ideología totalitaria que dio aliento al asesino. Estamos viviendo un nuevo tiempo de libertad, un nuevo tiempo que surge por la derrota de ETA por la democracia y ahora nos toca construir la convivencia democrática y acabar definitivamente con esa ideología totalitaria que fomentó el asesinato del que pensaba diferente. Yo creo que la sonrisa de esa foto siempre de, de Miguel Ángel Blanco será para siempre en Euskadi el Espejo. del pasado que nos recuerda la lucha por la. Por la libertad. Y acabo inauguramos un nuevo centro de salud, pero esto no es más que un espacio físico, es una infraestructura que no serviría de nada sin los profesionales que lo van a dar vida para atender a los ciudadanos y ciudadanas de esta zona de Baracaldo. Ellos son los verdaderos sostenedores de nuestra salud, de nuestro sistema sanitario. Ellos son los que hacen posible nuestro estado del bienestar. por eso me rebelo contra quienes permanentemente señalan con el dedo a los funcionarios y al gasto corriente de un país como si fuera el causante de todos nuestros males porque gasto corriente es la sanidad y es la educación y es la justicia y es la seguridad y eso es lo que nos hace soportables estos tiempos de crisis. por eso lo seguiremos manteniendo y por eso gracias a todos y a todas los que dignificáis con vuestra labor los servicios públicos haciéndonos nuestra vida mejor. Es que casco.